Después de algunos años de trabajar para alguien, algunas personas comienzan a sentirse limitadas o aburridas. Quieren ganar más dinero, ser más independientes y libres. Están empezando a tener sus propias ideas de negocio. Otras personas aprecian la seguridad y la paz que tienen en su lugar de trabajo. Y no hay nada malo en eso. En este capítulo te diremos cuáles son las características de un emprendedor y verás cuál es el adecuado para ti. Hay muchos mitos en la sociedad sobre los empresarios. Generalmente nos imaginamos a una persona muy segura, popular y mandona. La investigación muestra que no existe la personalidad de un emprendedor. Las personas con diferentes caracteres pueden tener el mismo éxito. Sin embargo, la investigación también muestra que hay un conjunto muy específico de comportamientos entre todos los empresarios. Lee la lista a continuación y mira si puedes restar relacionado. Los empresarios son ambiciosos. Tienen una gran necesidad de lograr grandes objetivos. No necesitan que se les diga que hagan todo. Se involucran en el trabajo y quieren tener éxito. Es una motivación interna, la más efectiva. Las mentes emprendedoras sienten o desean sentir el control sobre sus vidas. No se trata de controlar todos los aspectos de la vida. Se trata de sentirse como el director de su propia realidad. Las personas que no creen en su impacto suelen decir soy demasiado pequeño para eso o el éxito es para las personas que si no creemos que podemos afectar o cambiar algo no lo haremos. Los empresarios también saben que el negocio no se hará a sí mismo. Si no le decimos al mundo que, ofre que ofrecemos algo grandioso nadie lo sabrá. Si constantemente aprendemos, pensamos e inscribimos en docenas de cursos, alguien con experiencia laboral real conseguirá el trabajo. Todos tenemos que aprender que actuar es la mejor manera de obtener conocimiento práctico y ser abierto y creativo es crucial para lograr efectos reales. Los empresarios también deben asumir riesgos. No se trata de comportamiento de riesgo en la vida cotidiana. No se trata de apostar con todo lo que tiene. Los empresarios más exitosos suelen ser muy reflexivos, están listos para arriesgarse y perder, pero no arriesgan todo el tiempo. Irónicamente, esto también implica asumir la responsabilidad de sus acciones. Todos, especialmente los dueños de negocios, tendrán algunos fracasos en sus vidas. Algunos de ellos serán más espectaculares, algunos un poco más pequeños. Necesitamos aprender a permitirnos fracasar, aprender a analizar cada decisión incorrecta y no culparnos por las dificultades en nuestros caminos. Permitirte perder o cometer errores también requiere una gran resistencia a las opiniones de otras personas. Una buena idea aquí es rodearse de otros empresarios y personas que arriesgan ellos mismos. Por lo general son más solidarios y motivadores que alguien que ha pasado 30 años de su vida haciendo un trabajo seguro. Siempre se trata de un, un plan a largo plazo. Tenemos nuestros recursos, nuestro tiempo, energía, devoción, compromiso, fe en el éxito. Y nada de eso es interminable. Necesitamos administrarlo de la manera que nos permitiría dirigir la empresa durante años. Si estallamos con toda la energía que tenemos al principio, terminará muy pronto. Dedica tu tiempo, pero no todo. Necesitas algo para estar sano, descansado y tener buenas relaciones con los demás. Necesitarás mucha fuerza para disfrutar del éxito después. Trata de no cansarte o deprimirte mientras tanto. Estos fueron los comportamientos más característicos de los empresarios. Al final, debes recordar que nadie nació con todos ellos. Necesitan mucho tiempo y trabajo para desarrollarse. Así que no te rindas, si crees que no eres una buena opción para comenzar tu propio negocio, quizás aún no estés listo. Ahora sabes en qué necesitas trabajar.